Luego de que la moneda anunciara que moderará mediante un decreto supremo el alza al pago de contribuciones de bienes raíces, el senador del Partido Socialista por la región de los Lagos, Rabindranath Quinteros, cuestionó la medida señalando, entre otras cosas, que está bien apoyar a la clase media, pero es necesario aclarar que el esfuerzo no es del gobierno, sino que de los municipios, que son los que reciben este impuesto y con esos recursos financian su trabajo. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con la rebaja de las contribuciones. No hay que equivocarse. Yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la explicación que da el gobierno. El gobierno dice que gracias al gobierno vamos a bajar en 3% las contribuciones que habían subido un 10%, las vamos a bajar al 7%. Es un esfuerzo del gobierno, dice, para favorecer a las clases medias. Y eso es falso. No están favoreciendo a las clases medias. Porque, en primer lugar, para entender dónde va la plata de las contribuciones que usted, amiga y amigo, paga en su comuna, primero, el 35% del pago de contribuciones queda en el municipio respectivo. El 65% de ese pago va a un fondo común municipal que sirve, que después se reparte en las 345 comunas del país. Pero ¿qué pasa? Hay una, digamos, hay un porcentaje muy alto de familias que están exentas de pago de contribuciones. Entonces, primer lugar, cuando dice el gobierno que gracias al gobierno, que el gobierno está haciendo un esfuerzo, no está haciendo el esfuerzo el gobierno, lo están haciendo los municipios, que van a dejar de percibir un buen porcentaje de recursos, que se calcula en más o menos 60, entre 50 y 60 millones de dólares al año. Son 4 años, son 240 millones o 200 millones. En segundo lugar, la cantidad de predios digamos, de viviendas que están exentas de pago, es alto el porcentaje en algunas comunas. Por ejemplo, para graficarlo bien, en La Pintana, comuna de Santiago Popular, el 2% paga contribuciones, pero el 80 y tanto% en Las Condes paga. ¿A quién favorece la rebaja? ¿A los que tienen más o a los que tienen menos? En Puerto Montt paga 25, 26 mil predios, pagan vivienda. Más de 40 mil están exentas. Entonces, no diga el gobierno que gracias a ellos están favoreciendo a la clase media y la clase baja. La clase media y baja no paga contribuciones. El senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, cuestionó rebaja en contribuciones. El legislador advirtió que el esfuerzo recaerá en los gobiernos comunales, lo que podría terminar por afectar a las comunas de menores recursos.